Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California. <laughs> Hubo acá un pequeño error y tocamos el botón incorrecto y en lugar de hacer la transición hacia la cámara, presionamos el botón de terminar la transmisión. Pero muchas gracias a todos ustedes por estarme acompañando en este lanzamiento de Amazbook. Así que se hizo sin querer queriendo, como dijo el filósofo mexicano, sin querer queriendo dos partes, pero muy bien, estamos acá para compartir con ustedes que estamos muy, muy contentos. Uh, solo déjenme hacer acá una, uh, compartir una vez más en otra de las, eh, de los perfiles para que la gente pueda estarlo viendo. Muy bien, gracias a todos ustedes. Bueno, quise hacer uh, la presentación de esta forma para que a través de esta entrevista eh, ustedes entendieran las Partes más importantes a los puntos que no se me tenían que olvidar al momento de hablar con ustedes y de compartir con ustedes el tema de eh, Amazon Book, que es la combinación de dos grandes poderes en este momento. Amazon es hoy por hoy y lo va a seguir siendo por muchos años la compañía de retail o de menudeo, como le llamamos, o minorista, que atiende al público más grande de Estados Unidos y del mundo. En este momento, Amazon se está posicionando entre el 24 y el 25%, o sea, un cuarto de todos los negocios de venta al público en Estados Unidos lo está asumiendo Amazon. Esa es la realidad. Y por el otro lado... Algo que no es novedoso, o sea, no, yo no estoy inventando la rueda, es que Facebook es la red más grande de todo el mundo y básicamente lo que Facebook es eh, es que ha logrado organizarnos a nosotros, ha logrado organizarnos a nosotros eh, por idioma, por aficiones, por pasiones por eh, preferencias políticas, por preferencias en la comida, en la música, en todo eso. Después de estar por un año, eh, en el mes de enero, yo cumplí un año de tener toda la información del e-commerce, de la nueva fase del e-commerce, y de estar en los últimos seis meses estudiando, practicando, haciendo negocios en Facebook, en Shopify, en Five Miles. Ahora estamos en otras plataformas haciendo negocios y de estar tomando la experiencia de aquellos que se nos adelantaron un par de meses, ¿verdad? Algunos se nos adelantaron uno, año, año y medio. Tenemos suficiente información como para poder ayudar de una forma más efectiva a las personas que quieren entrar a este mundo del comercio electrónico. Tiene muchas ventajas. Yo ya no quiero redundar en las cosas que dije en la entrevista. Pero, por ejemplo, eh, el negocio, el comercio electrónico es escalable. Por ejemplo, ese, ese es un aspecto que es muy importante, ¿verdad? El comercio electrónico es escalable. Eso quiere decir que podemos comenzar con poco e ir aumentando el, el, la cantidad de negocio. Eh, esta, tengo muchas personas haciéndome consultas. Voy a tratar de ordenar algunas ideas para darles algunas respuestas que me han estado haciendo. De todos modos. Siéntanse en la libertad, por favor, de poder escribir al WhatsApp. Está escrito acá en la descripción del video para que puedan hacerme preguntas o pueden escribir preguntas acá. Este es un buen tiempo para que podamos hacer preguntas. Y una de las personas a uh, que me estaba contactando esta mañana me decía, Edgardo, yo necesito generar dinero, yo necesito trabajar rápido, yo necesito generar ganancias muy pronto, porque he estado haciendo de todo tipo de negocio y no, y, y, y necesito hacer algo. Entonces yo le decía porque me decía y yo sé que con Amazon puedo comenzar con poco inventario, ¿verdad? Y la respuesta es sí y no eh, porque tú puedes comenzar un negocio de comercio electrónico con Amazon, con Shopify, con Facebook, eh, con Mercari, eh, con otras plataformas OfferUp, o sea puedes comenzar tu negocio con poco dinero, eso es cierto, pero sería un error, sería un error si tú tienes poco dinero, lo inviertes en un negocio y cuando el negocio te empiece a dar ganancias pocas, porque poco dinero da pocas ganancias, tú necesites sacar ese dinero para tus necesidades básicas. Entonces lo que estás haciendo es que tú le estás quitando la sangre a tu negocio. Lo que nosotros hemos podido ver, en la experiencia propia y en la experiencia de mis compañeros y de mis socios, incluso de mis alumnos, es que el negocio necesita más o menos seis meses a doce meses de que tú no toques las ganancias. Voy a poner un, un ejemplo. Anoche tuvimos una sesión espectacular, Leticia vino a contarnos su experiencia en detalle y entre otras cosas lo que ella nos dijo es, yo he podido hacer en dos años Convertir 300 dólares en 50 mil dólares de inventario. Lo vuelvo a repetir. Convirtió 300 dólares en 50 mil dólares de inventario. Y todo el mundo diría, wow, yo quiero eso. Sí, espérate. El tema es que Leticia tuvo la suficiente madurez emocional, el suficiente control emocional, la suficiente inteligencia emocional para dejar que esos 300 dólares se convirtieran en 600. No tocó los 600 y los 600 se convirtieron en 1200. Los 1200 en 2400, los 2400 en 5000, los 5000 en 10000, hasta llegar a tener un inventario de 10000. Obviamente, cuando tú ya estás teniendo que tu inventario, que era poco dinero, se convirtió en un inventario grande, tú ya empiezas a poder tomar dinero para ti de las ganancias. Por eso quiero dejar claro muchas cosas. Por eso es que Amazon Book no es un curso de comercio electrónico. Cursos de comercio electrónico tú vas a encontrar muchos. Gratis, muchísimos en YouTube, en Vimeo, en Facebook. Hay mucha gente dando información gratuita. Eso te lo puede enseñar cualquiera. Abrir una cuenta en Amazon, cualquiera. Montar una tienda en Shopify, cualquiera. De gratis están los cursos. Es más, Shopify da cursos gratis para que tú aprendas a hacer esas cosas. Pero para mí el secreto no es que tú tengas y aprendas a apretar botones y tener tiendas. Ese no es el secreto. El secreto es el sistema de pensamiento apropiado y productivo que tiene que estar detrás de la persona que está tratando de hacer comercio electrónico. Por eso es que lo que yo hago es diferente. Por eso es que yo me considero más un académico, aunque soy un hombre de negocios al 100%, también soy un académico al 100%, porque tengo que ver cuáles son los elementos necesarios e indispensables para tener éxito. Tú y yo podemos conocer muchas personas que tienen la habilidad de tener el conocimiento para mover los botones y para tener una tienda en Amazon o en Shopify o en WordPress o en lo que sea, ¿verdad? O sea, da lo mismo pero no tienen éxito. Es más, hay gente que tiene mucho dinero en este momento, que quiere invertir y no sabe cómo hacer que el dinero produzca más dinero. ¿Por qué? Porque se necesita un nivel de pensamiento y de entrenamiento diferente para hacer los negocios en línea. Es algo totalmente diferente. Entonces, cuando yo creo Amazon, lo creo porque encuentro que tenemos que poner los bueyes adelante. Y la carreta atrás. No podemos hacerlo al revés porque si no, no va a caminar la carreta. Necesitamos poner los bueyes adelante y la carreta atrás. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y no quiero ofender a nadie porque solo es una metáfora que estoy tratando de usar. El ejemplo que estoy tratando de hacer es esto. Yo me di cuenta cuando estaba estudiando todos estos conceptos exitosos y la gente que ha tenido éxito, que la gente que tiene más éxito rápido es la gente que... Primero, encuentra el nicho de mercado, el micro nicho de mercado. Segundo, construye, póngale mucha atención, construye una comunidad inmensa. No dije una comunidad de 50 ni de 80. Yo dije una comunidad inmensa de potenciales consumidores. Porque cuando tú logras crear eso en las redes sociales, significa que cuando tú traes tu propuesta comercial, la matemática está de tu lado y tus ventas, no importa si están en una tienda en Facebook o en una tienda en Shopify o una tienda en Amazon, tú vas a vender o en eBay o donde la quieras tener o en, Word, en una página de WordPress, no importa. Pero si lo haces al revés, no vas a tener éxito. La gente que está frustrada en el comercio electrónico, aunque es muy nuevo para estar frustrado, pero hay gente, hay, hay gente que está frustrada. La gente que está frustrada en el comercio electrónico es porque ya tienen la tienda y están así y no se vende nada. Esta es como la señora que abre el salón de belleza, pone las cuatro estaciones, pone los espejos, pone los peines, pone las pistolas de aire, pone todo lo que necesita pero no hacen marketing, entonces nadie entra a su salón de belleza. Es exactamente lo mismo, no cambia. Pero la gente piensa, por alguna razón, alguien les ha vendido la idea que al poner una tienda van a vender o al tener productos en Amazon van a vender. No hay nada más falso que eso. No hay nada más falso que eso. Por eso fue que yo me tomé muchísimo tiempo e invertí muchísimo dinero, cientos de horas de investigación para saber. ¿Cuál era la receta que estaba abusando la gente que tiene buenos resultados? Me encontré con una dama que tiene un poquito más de 60 años, que tiene una línea de cosméticos. ¿Qué fue lo que ella hizo? Primero creó una comunidad muy grande de personas que les interesaba esa línea de cosméticos o los beneficios de esa línea de cosméticos, creó una comunidad muy grande en Internet, en, en las redes sociales, usando Instagram y usando Facebook y usando YouTube, esos tres, para que cuando ella lanzó su tienda en Shopify y se las presentó a esa comunidad, fue un éxito total y absoluto. Pude encontrar entre mis investigaciones, y esto yo lo he estado enseñando, eh, se los enseñé el sábado acá en Los Ángeles en, en el, un entrenamiento en vivo y se los enseñé ayer a mis alumnos, de una persona que comenzó hace un poco más de un año una fanpage para mujeres fanáticas de los leggings para hacer ejercicio. Y en este momento esa persona tiene 1.1 millón de seguidores. La matemática está a su favor porque cuando esta persona creó su propia marca de leggings, ¿qué creen que pasó? Por supuesto que tuvo un éxito absoluto y rotundo, ¿sí? Sin necesidad de entrar a competir con miles de vendedores de leggings que están en Amazon, porque también en Amazon se venden muchísimo los leggings para hacer ejercicio, para hacer yoga, etc. Pero ella tomó la información que Amazon nos da, y este es el secreto que yo descubrí también. Amazon sirve como una tienda, como un canal de venta, pero te puede servir muchísimo más como un canal de información para que tú hagas tu negocio fuera de Amazon. Esto es espectacular. La cantidad de herramientas que tenemos para saber exactamente qué producto se está vendiendo, cuánto se está vendiendo del producto, a cómo se está vendiendo el producto, qué color se está vendiendo el producto, de qué tamaño se está vendiendo el producto, en qué ciudad se está vendiendo el producto. Oye, eso es oro puro cuando tú tienes una estrategia de comercio electrónico. Cada época del año tiene temporadas, igual que la vida tiene temporadas. Estamos en uno de los momentos donde nunca había tanto dinero sobre la mesa para repartir como en este momento. Nunca, nunca antes en la historia de la humanidad. Y yo en la entrevista dije tres cosas. Siempre están naciendo niños. Siempre hay mercadería que vender y siempre hay personas que están dispuestas a comprar. Amazon comparte el 60% de las ventas con personas como tú y yo a través de sus programas. Amazon es poderoso, sí, pero antes de llegar a la universidad de Amazon tienes que pasar por Kinder y por primaria y por secundaria. Por eso es que mi sistema, te lleva de la A a la Z. Te enseño que lo primero que tienes que hacer es tener tu propia experiencia con una tienda en Facebook. ¿Por qué? Porque poner una tienda en Facebook te cuesta 9 dólares. Puedes hacer dropshipping. De hecho, no puedes. Deberías de hacer dropshipping. Dropshipping significa tú no tienes inventario, no tienes que gastar en inventario. Lo único que te enseñamos es a conseguir los mejores proveedores con las mejores tendencias de producto para que empieces a experimentar. ¿Te vas a ser millonario en Facebook? Probablemente no. ¿Vas a ganar 10 mil dólares al mes? Probablemente no, pero te puedes ganar 100, 200 a la semana, 300 a la semana, 500 a la semana. Peter Chang, uno de mis maestros de, de dropshipping, llegó a vender el año pasado más de un millón y medio de dólares solo con tiendas en Facebook. Ahora, él tuvo... El valor y la disciplina y la visión que otros no tenemos. Él creó 80 micro tiendas en Facebook. Él creó para 80 micro nichos de mercados su tienda. Ahora, lo que sucede es que nosotros, cuando ya vamos por la tienda número 2, ah, yo ya estoy frustrado, no veo los resultados, la gente no compra. Y rápido tiramos la toalla. Yo me imagino que a él le pasó que la 1 no le funcionó, la 2 no le funcionó, la 3 no le funcionó, la 5 no le funcionó, la 10 no le funcionó. Pero cuando le empezaron a funcionar, le empezaron a funcionar todas. Y cuando le estaban funcionando las 80, se hizo millonario. ¿Tenía producto? No. ¿Estaba pagando miles de dólares por cada tienda? No. Estaba pagando 9 dólares para tener sus tiendas en Facebook, cada tienda. Lo único que tenía claro, que era lo que quería y hacia dónde quería ir. Simple y sencillamente. Y se enfocó en algo. Y ahí está. Y él no se mueve. Él no se ha pasado para Amazon. Pero él sigue vendiendo cientos de miles de dólares cada mes, vendiendo camisetas en micro nichos dentro de Facebook Store. Esa es su estrategia. Es válida. Por supuesto que es válida. Entonces tenemos a otra gente vendiendo mucho en Etsy. El fin de semana, el sábado que estuve dando el curso acá en Los Ángeles, tuve el privilegio de que siete de mis alumnos vinieran a verme porque vivían aquí cerca y bueno, vinieron, no, no habíamos tenido el gusto de conocernos en persona. Y entre otros testimonios, una de ellas me decía, mi negocio va mejor en Etsy que cualquier otra tienda. ¿Por qué? Porque su producto casa en Etsy. Eso tenemos que entenderlo. Hay producto que se te va a vender mejor en Etsy. Hay producto que se te va a vender mejor en Facebook. Hay producto que se te va a vender mejor en Shopify. Hay producto que se te va a vender mejor en Amazon. Pero si tú no conoces todas las diferencias y no has pasado por todo ese proceso, simple y sencillamente vas a estar viendo que las cosas pasan y tú no vas a aprovechar todo esto. ¿Verdad? Dice Humberto: ¿es aplicable a cursos de entrenamiento? Tú tienes que sacar tu propia conclusión, hermano. Especialmente si tú eres un coach o eres un mentor o un conferencista, tú decides si lo que yo estoy compartiendo tiene o es compatible con lo que tú haces. No no puedo decirte ni sí ni no porque tú estás en la misma posición que yo. Tenemos la capacidad para saber si algo aplica o no aplica. Dice eh, Juan Sánchez, su curso que está promoviendo, ¿cuánto tiempo lo ha hecho test usted personalmente? Tú no me conoces, definitivamente tú no me conoces. Yo soy un hombre de negocios desde los 15 años, ¿verdad? Y estoy por cumplir 50. Y tengo 10 años de vivir de los negocios en Internet, ¿verdad? He vendido más de 4 millones de dólares solo en video marketing, solo usando video marketing en YouTube, aparte de todo el dinero que me ha dado Facebook. Esto es bien nuevo, Juan, no te voy a engañar. Toda esta etapa del comercio electrónico es nueva, no tiene más de dos años. La persona que tiene más tiempo, que, que está trabajando conmigo y que es una de mis alumnas, es Leticia, que anoche nos compartió cómo, cómo convirtió sus primeros 300 dólares y los ha llevado hasta 50 mil dólares. Y ella anoche terminó con una conclusión cuando compartió su testimonio en el grupo uh, de, de entrenamiento de Amazon FBA. Ella le dijo a los alumnos, no dijo a todos, pero le dijo a los alumnos, muchachos, si esto me funcionó a mí. Le va a funcionar a ustedes. Dejen el temor y pónganse a hacer las cosas. Eh, Juan, déjame decirte esto. Yo no estoy aquí para probar, yo estoy aquí porque sé hacer las cosas, y porque antes de enseñarte algo, quien lo practica soy yo. Que los maestros con los que yo estudio no son maestros latinoamericanos que venden diez mil dólares. Son gente que vende cien, doscientos, trescientos, medio millón de dólares, un millón de dólares al año. Frank Kern, uno de mis mentores, es el primer hombre que llegó a facturar un millón de dólares diarios durante 90 días seguidos. Solo para que tengas una idea con la gente con la que yo me preparo. Pero gracias por la pregunta, es válida. Luego dice, ¿cuál es la mejor opción para vender libros? Pues depende de ti, depende qué tipo de libro sea, depende para qué es vender el libro. Yo tengo una editorial que este año la he puesto en pausa. Dejé el negocio de los libros. El año pasado publiqué, creo que como 18 o 20 libros. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia de la humanidad, en algún momento de la historia de la humanidad, eh, fue negocio vender libros, ¿verdad? Y te lo puede decir Pablo Neruda y te lo puede decir Mario Vargallosa y te lo puede decir toda esa gente, te lo puede decir. Fue un muy buen negocio vender libros. Pero ahora los libros ya no se venden. ¿Verdad? Ahora se bajan los libros. Entonces, la industria editorial ha cambiado tanto que yo tengo todos mis tres libros, los tengo en Amazon. Pero el objetivo de mis libros no es que yo gane dinero con los libros, es que mi marca personal aumente. La gente que, a la cual yo le publico sus libros, yo les explico. Pero clarito, clarito, clarito la información que Amazon nos da. Un libro en toda su vida vende 500 copias, especialmente cuando son autores desconocidos. Ahora, si eres John Maxwell, obviamente no, vas a, vas a vender miles de copias físicas y digitales. Pero eh, si tú eres un desconocido, como yo soy un desconocido, pues voy a vender 500 copias. Ahora... Para mí, el secreto, cuando yo estudié con Brendan Burker que fue la primera persona que me empujó a poner mi primer libro en venta en, con una editorial de Londres, eso fue hace ya nueve años, eh, él, él me dijo: Tú necesitas posicionarte como un experto y necesitas pasar la experiencia del libro. Entonces lo hicimos así: el primer libro quizás habrá vendido 70 copias, el segundo libro, pues quizás vendió como 400 copias, pero el punto es que no fue el tema de los mil dólares que me gané con la venta de libros, sino los cincuenta mil dólares que produjo ese libro en el primer año, por ejemplo. Así que la respuesta es, depende, Amazon es una buena plataforma, sí lo es. ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿Podría explicar un poco más en, en detalle lo de los micronichos? Eh, sí, con muchísimo gusto. Por ejemplo, tú tienes un nicho que son niños, ¿verdad? Niños nacen todos los días. Entonces... Tú puedes decir, oh, yo quiero vender ropa de niño. Entonces, ese es un macro nicho. Ese es un macro nicho. Eso no funciona. Eso no te va a funcionar porque tú no eres multimillonario para venderle a toda esa gente. Tú tienes que decir, ok, yo lo voy a vender a los niños y le voy a vender a los niños de cero meses a dos años. Entonces, tú pones una tienda o pones una, una estrategia que se llama los peques. Por ejemplo y dices yo vendo ropa para niños recién nacidos a dos años y te especializas solamente en ese micro nicho de mercado ese es un micro nicho entonces tú si te preguntan mi niño tiene cinco años usted tiene algo para él la respuesta es no la respuesta es no no tienes por qué porque tú estás trabajando el micro nicho de mercado de cero a 24 meses por ejemplo. Uh, hoy viene la temporada de, de verano en los Estados Unidos. Cuando viene la temporada de verano en Estados Unidos, nosotros tenemos un gran reto. Tenemos el reto de que nuestros hijos salen de la escuela y pasan tres meses en la casa y los padres necesitamos ideas, necesitamos cosas para alejar a nuestros hijos del PlayStation, de la computadora, del Internet, de la tableta, porque de lo contrario van a pasar tres meses haciendo eso y no está bien. Entonces tú puedes crear un micro nicho con productos específicos para decir, vamos a tener un verano divertido y aquí está todo lo que tú necesitas para un verano divertido. Ese es un micro nicho. Todo eso requiere mucho pensamiento. Yo en el curso de Amazon Book estoy incluyendo ideas, una lluvia de ideas de nichos que ustedes pueden atender porque... Eh, la gente siempre va a querer competir con los best-seller. Y yo le decía a los muchachos en el curso, miren, nosotros podemos tomar la información de los best que es lo que siempre se vende. Siempre se venden los jeans, los zapatos, las camisetas. O sea, hay ciertas cosas que siempre se venden. La diferencia es cómo tú lo vendes y hacia quién se lo vendes, ¿verdad? Entonces, eso es algo diferente. Luis Flores dice, tengo el gusto de seguirte hace casi dos años y de haberme entrenado con Edgardo Moreno y haber aplicado lo aprendido en mi negocio de coaching con mucho éxito. El 80% de mi negocio es virtual en este momento y ahora estoy entrenando, entrando al negocio del e-commerce con él y su equipo. Gracias. Gracias a ti, Luis Flores. Luis Flores es un coach, es conferencista. Eh, ustedes pueden ir a su página y ver que este hombre es, es un hombre espectacular en su nicho de mercado. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros evolucionemos de estar haciendo negocio de uno a uno y empecemos a hacer negocio de uno a muchos. Por eso es que yo me resisto, me resisto a hacer entrenamientos presencialmente. Yo lo, se lo dije a la gente que estuvo conmigo el sábado. Yo les decía, miren, aquí hay 45 personas en el salón y pasamos ahí cuatro horas, cinco horas juntos. Yo le decía, yo en estas cinco horas pude haber hecho una transmisión y haber tenido 800, 900 personas viendo la transmisión. Por eso es que yo soy un hombre digital y me gusta ser consecuente con lo que enseño, pero creo que hay que darle oportunidad a todo. Por cierto, quiero comentar que por primera vez voy a dar un curso simultáneamente online y también presencialmente. Para la gente del sur de California, el curso de Amazon también va a ser de forma presencial. Muy bien. Alexis dice, hola Edgardo, gracias por compartir información valiosa. Tengo una consulta. Cuando se hacen compras de una pieza a más piezas por un proveedor, ¿no habría problema de aduana o eso lo resuelve la compañía de envíos como ePacket? Eh, todo depende en qué país eh, en qué país estés, todo depende en qué país van a recibir la mercadería. Por ejemplo, en los Estados Unidos la regla es que ningún paquete es detenido en la aduana a menos que la factura esté reflejando más de 2.500 dólares en compras. Eso es en Estados Unidos. Cuando nosotros estamos mandando paquetes al resto de, de países, lo cual es normal, como son pequeños paquetes ninguna aduana le pone ningún problema entonces no, no hay problema y cuando lo vas a mandar por mayoreo a mí por ejemplo me me, me argumentaban que en colombia alguien una vez me, me puso miedo y me decía edgardo nunca mandes más de seis piezas en un eh, envío a, a colombia porque lo retienen y te meten a la aduana y eso se vuelve un gran lío pero como yo soy un hombre que hago negocio, negocio de forma práctica yo no soy un teórico ¿Qué fue lo que hice? Hice una inversión, compré 120 productos y los mandé a Colombia. Y yo dije, pago lo que tenga que pagar, tengo que pasar por el proceso porque de lo contrario voy a hacer negocios a la latinoamericana. Y la latinoamericana es, dicen que dicen, ¿verdad? Alguien dijo y entonces eso, alguien dijo que dijo y se vuelve una cosa que se vuelve una norma a partir de la ignorancia. Entonces, como todo esto es nuevo, no me queda otra que invertir dinero para que yo sepa lo que pasa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el paquete salió de Shanghái, en China, y llegó a la casa de mi socio en Bucaramanga, Colombia. No, no está en Bucaramanga. Bueno, pero está en Colombia, no está en Bucaramanga, pero está en Colombia. Llegó a la casa de mi socio sin ningún problema. De la bodega del chino a la casa de mi socio, 120 piezas sin ningún problema. Entonces, todo depende. Lo que yo estoy seguro es que como ahora se están moviendo miles de millones de dólares en mercadería por paquetería, yo voy a empezar a hacer eso y eso lo dije hace un año, lo estoy haciendo y no me puedo dar el lujo de que ah es que dicen que si entra a, a, a uno, de mis, uno de mis alumnos no no fue mi alumna, la semana pasada estaba dando una conferencia y alguien dijo el problema es que a Bolivia o a Perú llegan treinta días ¿cuál es un problema? Es una gran ventaja, porque si yo me acuerdo cuando yo era joven, yo pedí un par de cosas a Estados Unidos cuando yo tenía como 15 años o 14 años y tardaron 90 días en llegar. Y sí, tuve que ir al correo de mi país y firmar una declaración y abrir el paquete frente al, 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 al empleado del gobierno de correo. Eso ya no existe. Entonces, vamos a, a, a ir con la corriente de todos estos negocios. Ok, déjenme ver, acá creo que tengo algo en el WhatsApp. Eh, si tengo preguntas acá, alguien dice hola, pero si no me dices nada más, no puedo decir nada. <laughs> Gracias, hola, ¿verdad? Dice, he estado viendo toda la información por Facebook y es muy interesante. Estoy listo, estoy en Houston. ¿Cuál es tu consejo? ¿Por dónde puedo empezar? Te agradezco de antemano. Bueno, comienza, comienza donde comenzamos todos. Capacítate. ¿Verdad? La gente siempre quiere empezar. Yo, Edgardo Moreno, yo me confieso, soy de las personas que quiero empezar comprando mercadería. Oh, no, yo ya voy a comprar zapatos y voy a comprar perfumes y voy a comprar ropa interior y voy a comprar relojes y voy a comprar y conozco al amigo que tiene una fábrica de cremas y voy a comprar cremas. Error, 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 error. Ese es el error más grande, más grande que nosotros podemos cometer. Comprar cuando somos ignorantes de qué es lo que la gente está comprando. Nosotros eh, por eso por eso es Amazon book, porque Amazon me dice a mí exactamente qué es lo que la gente está comprando, cuándo lo está comprando, en qué color lo está comprando, en qué tamaño lo está comprando. Entonces, cuando yo voy a invertir mi dinero, ya sé que eso tiene un potencial de venta. Así de sencillo. ¿Verdad? Entonces, ¿por dónde comenzar? Comenzar por la capacitación. Conmigo o con quien sea. Es así de claro, conmigo o con quien sea, pero capacítate. No te capacites de gratis, de una vez te lo digo. El camino de lo gratis es muy largo y es muy frustrante. ¿Por qué? Porque aquí las cosas están cambiando. Amazon hizo cambios hace una semana. Eh, Facebook hace cambio tres o cuatro veces al año. Y si tú no tienes a un mentor o un instructor que te esté alertando de esos cambios y cómo tú te beneficias de esos cambios, vas a estar dando vueltas como el perrito siguiéndose la cola, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es asegúrate que te estás capacitando antes de meterte a hacer cualquier tipo de información. ¿Podría darnos un web informativa? No sé qué quiere decir eso. Si lo que quiere decir es dónde comprar el curso, a los que me pidan el enlace, con mucho gusto se lo voy a dar. Ahora les voy a dar algunas noticias, pero... Eh, web informativa de todo esto no hay. De nuevo, Google y YouTube tiene millones de información. Tú di ahí qué es Amazon, cómo se trabaja en Amazon, cuáles son los mejores productos para vender en Amazon y cada quien te va a dar su propia fórmula a partir de su propia experiencia, porque eso es lo que yo he, he identificado. Existen muchas fórmulas, todas son válidas, porque cada quien te va a hablar a partir de su experiencia a partir de sus resultados. Yo te hablo a partir de los míos, a partir de los de mis socios, a partir de los de mis alumnos, ¿verdad? Entonces tratamos de darte eso. ¿Cómo me inscribo para el curso de comercio electrónico? En un momento vamos a dar los enlaces a las personas que los soliciten. ¿Ok? Javier Montenegro. Te sigo hace años ya y siempre te he considerado como un estratega del siglo XXI. Soy conferencista en la Ciudad de Panamá y aunque me va bien a nivel presencial, creo que es tiempo de evolucionar en tu experiencia. ¿Cuál es la manera de pro promocionar conferencias por la web? La misma que usamos para promover ropa interior, la misma que usamos para promover zapatos, para promover una iglesia, para promover... Es exactamente lo mismo. Tú, si viste la, la en el otro video, porque qué pena, presioné el botón que no era y corté la, la transmisión y tuve que empezar de nuevo. Pero en el video de la entrevista que yo di sobre el comercio electrónico, yo dije que se necesitan tres C. Se necesita crear audiencia, se necesita crear relación y se necesita crear la conversión como resultado de los primeros dos. Entonces, lo digo yo como conferencista y lo digo yo también como eh, instructor especializado en el mercadeo social para las eh, compañías de multinivel o para los empresarios de multinivel, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer primero? Crear una gran audiencia especializada en eso. Después tuve que crear una relación con ellos y después viene la conversión. La conversión es convertir tus seguidores en uh, tus clientes. Entonces, la fórmula es la misma. No la puedo cambiar porque la usamos para vender camisetas, para vender automóviles, para vender casas, para vender cursos, para vender productos físicos, para pr vender productos digitales. Es que no hay otra. Por eso es que Amazon, a, Amazon Book es eso. Amazon es una, un gran potencial, 400 millones de dólares en venta diarios. Pero no sirve si tú no tienes identificado el nicho de mercado. Si no lo tienes organizado y si no tienes una relación con ellos, entonces tu negocio siempre va a depender de que alguien no aparezca. Tú tienes que cruzar los dedos y decir, ojalá que nadie aparezca con un producto más barato, porque si no, el mío no se va a vender. Si nosotros dependemos de que alguien no aparezca con el producto más barato, estamos fritos. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer alguien con el producto más barato. Lo mismo le pasa a los conferencistas. El conferencista está cruzando los dedos de que el gerente de la compañía tal diga que sí, pero si al gerente de esa compañía le llega otro conferencista y le dice, ¿y por qué le va a pagar dos mil dólares a este si yo se lo hago por la mitad del precio? Yo cobro mil y hago lo mismo que él. Entonces, tú estás frito. Cuando tú tienes una comunidad de seguidores, los seguidores no están viendo el precio, están viendo el beneficio que obtienen cuando están trabajando contigo. Entonces, es más de lo mismo. Ok. ¿Cómo hago para saber del curso? Bueno, para los que me manden la petición, como tú, yo te paso el enlace con mucho gusto para que veas los detalles. Todavía no he dado los detalles, ya los voy a compartir. Ok. Humberto dice: estoy interesado en el curso. ¿Cuál es el siguiente paso? Inscribirte, porque voy a decir que tengo becas. Yo siempre otorgo becas a los primeros que se inscriben. Ángel, desde eh, de Puerto Rico, los que terminamos el curso ayer, ¿nos recomiendas tomar el curso nuevo? No. No, 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 no. No te preocupes. Primero no terminó ayer, ¿ok? Termina el próximo jueves. Y como yo lo dije ayer, Ángel, no sé si estuviste en la clase, me da la impresión que quizás no, pero yo a ustedes les di la actualización de, de Amazbook. O sea, dije por qué nace Amazbook. El, el, esto ya son cuatro, cuatro promociones que yo tengo de gente que, se ha, que ha estudiado conmigo comercio electrónico eh, y tú estás en la cuarta generación. Eh, y básicamente Amazon Book lo que trae es el componente al revés y por eso anoche yo lo expliqué. Si no viste el video tienes que verlo. Yo expliqué anoche y dije, antes de meternos a poner el producto en Amazon o poner nuestra tienda en Shopify o poner nuestra tienda en Facebook, antes que hacer eso, una vez que hemos determinado cuál es el producto y el micro nicho de mercado, vamos a crear una super estructura de seguidores. Porque si nosotros le dedicamos tiempo, más tiempo a crear la estructura de seguidores, entonces vamos a tener garantizadas las ventas, independientemente de las plataformas que tomemos para vender. Yo lo expliqué anoche, debería de ver el video. Eh, pero por el otro lado, para la gente que está entrando ahora a tomar el curso conmigo, traen el beneficio de todo este tiempo de experiencia, de estudios, de investigación que he estado haciendo para actualizarlo y ahora ellos van a tener resultados más rápidos que las otras generaciones. Ahora, qué mala gente, Edgardo, ¿por qué no le dijiste esto antes a la otra gente? Porque no teníamos la información. Es que eso es lo que pasa. Este mundo es tan dinámico, tiene tantas variables y tanta información nueva. Y, y, y cuando yo digo información es porque tom tomo este curso, 900 dólares, tomo este curso, 500 dólares, tomo este otro curso y estamos uniendo la información de todos ellos que está en inglés, para ponerla en español y ponerla al alcance de ustedes. ¿Ok? ¿Ok? Lo vas a ver hoy, ¿verdad? O sea, no lo, no lo, no lo viste por eso, pero de todos modos está bien. Perfecto. ¿Más preguntas, jóvenes? Creo que no. Ok. Gracias, Claudita. Un abrazo para ti. Besitos. Eh... Yo estoy emocionado. Yo estoy muy contento de ser un facilitador, porque eso realmente es lo que yo soy, un facilitador para la gente que quiere aprovechar esto, ¿verdad? Yo sé que esto no es para todos, yo sé que esto, uh, alguna gente no toma sentido estas cosas que uno dice, pero no pasa nada. Yo siempre he dicho que en el mundo hay tres tipos de personas, ¿verdad? Los que hacen que las cosas sucedan, los que ven que otros hacen cosas y los que no se enteran que algo está pasando, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Muy bien, ¿qué noticias tengo para ustedes? Bueno, pongan mucha atención. Amazon tiene dos niveles y en este momento solo voy a trabajar el primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel es entender... ¿Cuáles son los micronichos con los que podemos trabajar más efectivamente? ¿Cuáles son los proveedores para esos micronichos? Vamos a empezar haciendo drop shipping. Drop shipping es: nosotros no tenemos inventario, hacemos la venta, le pagamos al proveedor, el proveedor le manda el producto al cliente y nosotros nos quedamos con la ganancia. Ese es un súper, súper, súper gran negocio. ¿Ok? Vamos a aprender a crear la comunidad. Yo voy a dedicar mucho tiempo a entrenarlos a ustedes para crear la comunidad de consumidores. Después de que yo vi estas tiendas, por ejemplo, ayer encontré una tienda que vende camisetas para hacer eh, para el gimnasio. Le pusieron camisetas para el gimnasio. Tienen 600 mil seguidores. Entonces vamos a ir con la estrategia de crear grandes comunidades de, en los micronichos para que cuando tengamos la tienda en Facebook Store o en Shopify o en Etsy o incluso en Amazon, tengamos mucha gente que quiera nuestro producto. Vamos a aprender a hacer todo eso. Vamos a aprender a hacer el marketing por Facebook, el marketing que es gratis, el marketing que es pagado de forma efectiva para crear esa gran comunidad y vamos a aprender a tener nuestra tienda en Facebook Store, que es la primera etapa, una tienda que te cuesta 9 dólares al mes. Vas a aprender a tener una tienda en Shopify que te cuesta 30 dólares al mes. Eh, cada tienda te cuesta 30 dólares porque luego me preguntan: ¿Cuántas tiendas puedo tener? Una. Por 30 dólares, una. Yo tengo cinco, tengo que pagar 150 dólares porque son cinco tiendas. Pero todas son para diferentes micronichos. Y luego vamos a tener toda la información de Amazon para usarla. En la primera etapa, en el primer nivel, no metemos mercadería a Amazon. ¿Por qué? Porque para meter mercadería en Amazon nosotros tenemos que tener capital. Esa es la realidad. ¿Puedes meter mercadería en Amazon 200 dólares? Sí, puedes. ¿Cuánto te genera 200 dólares? Bueno, más o menos te va a generar 50 dólares de ganancia. Entonces tienes que 200 dólares generan 250. Mete 250 para generar 300. Entonces el proceso en Amazon con poco dinero produce... Poca ganancia. El proceso en Amazon con mucho dinero produce mucha ganancia. Eso ya lo vimos. Ahora, por ejemplo, Leticia anoche nos dijo, yo empecé mi negocio en Amazon hace dos años con 300 dólares y ahora tengo un inventario de 50 mil dólares. Perfecto. Si tú ya estás claro que así funciona y tú quieres comenzar en Amazon con 300, 200 dólares, tú puedes hacerlo, pero debes de saber que esto es progresivo, progresivo y escalable. ¿Puedes aguantar dos años para ver ganancias? ¿Puedes aguantar un año para ver ganancias? Yo creo que no. Pero si tú lo que quieres es ver ganancias entre los próximos tres y seis meses, bueno, vamos a empezar por donde se mueve el dinero más rápido, que es dropshipping. Por eso es que lo estoy haciendo en dos niveles. En el caso de, en línea, el curso de de AMA's Book, en este, va a tomar 10 sesiones. Van a ser dos sesiones cada semana. Son cinco semanas para que tú veas el material y pongas en práctica todo. Adicionalmente, tienes un grupo privado en Facebook para poderte dar el soporte. Adicionalmente, vas a tener listas de proveedores, vas a tener lista de ideas y de micro nichos para poder trabajar. O sea, se te está dando prácticamente sirviendo en la mesa para que tú tomes todas las piezas del rompecabezas y armes tu propio rompecabeza. Porque cada quien es responsable de su propio rompecabeza. Entonces, en el caso. En línea son 5 semanas, son 10 sesiones. En el caso de la gente que vive en el sur de California o en California, porque pueden venir de cualquier parte, yo voy a estar dando este mismo curso el sábado 11, el sábado 18 y el sábado 25 de marzo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En vivo y a todo color, traen su computadora y estamos haciendo todo el ejercicio, y igual que como que estuvieran en línea, pero en persona. ¿Ok? ¿Cuál es la decisión que tomé? Porque esta es la decisión más difícil que hay que tomar siempre. ¿Cuánto cuesta esto? Si tú me preguntas a mí en función de lo que yo pago por los cursos, un curso de esto debería costar como 1.200, 1.400 dólares. Esa es la realidad. ¿Por qué? A mí me preguntan en América Latina, ¿y cómo tú le pones precio a los cursos? Es muy sencillo. Tú dices, ¿cuánto puede llegar a ganar una persona con esta información? Es así más o menos el tema de las universidades y los colegios. Yo no sé si tú lo sabías, pero sobre todo las universidades. ¿Cuánto esta persona puede llegar a ganar con esta información? Bueno, con este curso tú puedes llegar a ganar 10, 20, 30 mil, 40 mil dólares, 50 mil dólares, en un año, en un año, no en, en un año. Entonces normalmente uno dice, ah, bueno, entonces el 10% es 1.400 dólares o 10 mil dólares, ¿verdad? Pero como yo sé y conozco y soy consciente, que esto es un proceso y los latinoamericanos tenemos que acostumbrarnos a pasar por este proceso, decidí lo siguiente. Las primeras 20 personas que se inscriban, ya sea al presencial o al curso en línea, a cualquiera de los dos, las primeras 20 personas solo van a pagar $299. Solo van a pagar $299. Las siguientes 20 que se inscriban, van a pagar 399 dólares. Y de ahí en adelante van a pagar 499 dólares. Entonces vamos a beneficiar con 20 becas en cada grupo, 20 becas de 299 dólares a los primeros que se inscriban y luego van a haber 20 becas más de 399 dólares. Y ya después de esos 40 que se inscriban, los que se inscriban de ahí en adelante van a ser 499 por el curso. Es simbólico y a mí me enseñaron esto mis maestros siempre. La gente tiene que pagar así y recibir así de gigante. Y eso es de lo que yo me encargo. Mis alumnos pueden dar testimonio de todo eso, ¿verdad? Eh, perfecto, gracias Luis. Muy bien, gracias a los que, los que quieran, tienen que solicitar el enlace. Eh, no vayan a, y, y perdonen porque el enlace de amazbook.com todavía no está funcionando. Estábamos corriendo y no logramos hacer funcionar esa página en particular, pero ya tenemos listas las dos páginas para registrarse para la gente que va a estar en el sur de California en vivo aquí en Los Ángeles y para la gente que va a estar en línea. ¿Y cuándo comienza el curso? Bueno, en línea comienza el día 4 de marzo y en el caso de California pues comienza el 11 de marzo, la siguiente semana, ¿verdad? Ah, así que, a ver, veo aquí un par de preguntas más. Raúl Villanueva, ¿para hacer e-commerce o dropshipping se debe crear un embudo de marketing? Eh, sí y no. La respuesta es sí y no, ¿verdad? Lo que pasa es que existen diferentes teorías de los embudos de marketing, ¿verdad? Yo enseño la versión, la versión básica. Si tú eres un máster, un gurú en, en embudos, tú vas a poder arrancar con esto pero rapidísimo. Pero por el otro lado, pero por el otro lado, uh, yo enseño a la gente que mi embudo comienza con mi fanpage. Y de mi fanpage, por medio del video marketing especialmente, lo saco y lo llevo a donde quiero que hagan la compra. Cuando nosotros estamos haciendo e-commerce, no podemos dar mucha vuelta. No podemos dar mucha vuelta porque la gente compra por impulso. Y si tú la vas metiendo de acá al video 1, del video 1 al video 2, y después perdiste la venta. Entonces, la respuesta es sí y es no. Algunos, algunos sí lo necesitan, otros no. Uh, Silvia Valencia, es la primera vez que lo escucho. ¿Cuál es el primer curso que debo tomar con usted? Si lo que vas a hacer es e-commerce, es este el curso. Amazbook, nivel 1. Porque en el nivel 2, que ese todavía no lo vamos a dar, vamos a hablar de. Eh, Amazon FBA, vamos a hablar de marca privada, pero ahí vamos a meter a la gente que ya caminó, que ya ganó 100, 200, 500, 1000, 2000 dólares. ¿Por qué? Porque ya cuando tienes esa, ese resultado, ya puedes entrar al otro lado con la autoridad moral y con la experiencia de saber cómo funciona el comercio electrónico. Alexis, me interesa el curso, ya que el e-commerce hoy en día es la mayor tendencia, sí. Este curso de DFBA no Silvia, no este Silvia, no Silvia, pero usted está inscrita en el otro. <laughs> el DFBA está terminando este jueves y usted está inscrita, ¿verdad? Este Silvia, este es el primero que usted ya tomó solamente que ampliado y mejorado con el tema de de la del mercadeo por Facebook, pero no 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 Silvia, no se preocupe. Además usted está Dando muy muy buenos resultados con lo que está haciendo, con la técnica que está usando. Así que después hablamos en privado, pero no, no necesita este curso. Ok, esto es para la gente que no está haciendo y que no ha tomado otros cursos especialmente. Ok. Eh, eh, Mike, eh, no Mike. Eso es exclusivamente para la gente que estuvo el sábado. Eso de la. Eso ni lo voy a mencionar. El enlace del curso en línea, perfecto. Quiero el, el enlace para los primeros 20, perfecto. Si estoy en México, funcionan todas las técnicas, tanto para vender en México como en Estados Unidos. Jazmín, muchas gracias por su pregunta. Gracias porque lo mismo me pueden preguntar en Centroamérica y en Sudamérica. Déjenme contarles rápidamente cómo corre esto. Corre de la siguiente manera. ¿Ok? Cuando tú haces comercio electrónico, Técnicamente, no importa dónde tú estás. Es más, si no vives en Estados Unidos, tú eres más beneficiada que yo. Porque si yo me gano 100 dólares, no es lo mismo si tú en México te ganas 100 dólares. Estoy hablando de costos de operación y de costos de vida. Si tú te ganas mil dólares en México, y yo me gano mil dólares acá, no es lo mismo. Entonces, mi invitación es para los latinoamericanos de México hacia el sur y los que incluso viven en Europa, para que tomen esto muy en serio. Porque a la hora que vendes un, por ejemplo, yo tengo una tienda de camisas, camisetas. Yo vendo una camiseta en 29 dólares. A mí esa camiseta me genera 15 dólares de ganancia. ¿Ok? La venta de esa camiseta. 15 dólares en Estados Unidos es bueno cuando lo multiplicas muchas veces. Pero en México 15 dólares en un día o dos camisetas al día o tres camisetas o cuatro camisetas al día pueden hacerte una vida mucho mejor. Igual para Perú, igual para Ecuador, igual para Colombia, igual para Chile, para Argentina, para Venezuela, para Centroamérica. Entonces, si alguien le tiene que tratar de sacar ventaja a todo esto, es la gente que está en América Latina. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las mismas condiciones de ganancia que nosotros, pero los costos operativos para ustedes son menores. Lo único que tenemos que tener arreglado desde el principio es, necesitas una cuenta bancaria para que eh, eh, Shopify o la compañía que usemos te envíe el dinero o eh, tengas resuelto el tema de PayPal. Una vez que tienes tú resuelto eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero deberían de aprovecharlo. ¿Ok? Eh, dice, me interesa el curso, perfecto, muy bien. Ok, los que tengan interés en el curso, ya sea que me manden un WhatsApp o me manden un mensaje y me dejen escrito acá, yo les voy a empezar a, a, a compartir el enlace, ¿verdad? En las próximas horas va a estar lista la página para que la gente vaya y escoja ahí si va a estar en vivo en Los Ángeles o va a estar en línea. Eh, pero lo importante es que ustedes los, son los primeros. Por eso es que siempre nos gusta hacer esto: honrar a los que toman acción y honrar a a la gente que eh, ve las oportunidades, entiende los conceptos y camina para adelante, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, si estoy en México, en León, Guanajuato, acá el comercio es muy grande en zapatos, bolsas, carteras. ¿Puedo vender productos de aquí para todo México y Estados Unidos? Sí, y, y no grito porque no quiero hacer un escándalo, pero la respuesta es, por favor, hazlo. Hazlo. Aprovecha todo este conocimiento, arma tu tienda y tú resuelves el tema de los envíos y luego dices, envíos a toda la República Mexicana, envíos a los Estados Unidos. Hay gente que está dispuesta a pagarte 30 dólares de envío por DHL para que me mandes carteras o zapatos de cuero auténtico. Claro que sí, la respuesta es sí. Dice... Eh... Edgardo, no he recibido enlace de cómo empezar. Estoy interesado para empezar de cero para el curso. Sí. Um, del 4 de marzo. Ok. Lo vas a recibir. Ok. Uh, luego Lexi dice una pregunta. Cada año en China se lleva a cabo muchas ferias. Sobre todo las que resaltan son la feria de Cantón. Correcto. Con tu experiencia, ¿recomiendas trabajar con esos proveedores? para hacer dropshipping y mayoreo, ya que en la feria se presentan más de diez mil proveedores. Mira, no tienes que ir a Cantón, China, para verlos, ¿verdad? Yo te puedo decir que en el mes de agosto hay una feria que se llama Asia America Expo en, uh, en Florida, en Miami, Miami Beach. Eh, que el otro mes de marzo, no, el otro mes, sí, el otro mes de marzo, dentro de dos semanas, nos vamos para Las Vegas a la feria más grande de proveedores de México, Canadá, China y Estados Unidos. Y tú puedes ir ahí, pero mi pregunta es, <laughs> mi pregunta para ti y para cualquiera es, ¿y qué vas a ir a buscar? Porque yo, lo que yo recomiendo es, ve a buscar a una feria de esas. Cuando tú ya tienes un nicho de mercado que está demandando 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 unidades, de lo que sea. Pero si no tienes ahorita demanda ni siquiera de 100 unidades, mi pregunta es, ¿qué vas a ir a buscar? ¿Por qué vas a gastar en avión? ¿Por qué vas a gastar en hoteles? ¿Por qué vas a gastar en comida? ¿Por qué vas a gastar? Vas a parecer como un niño en Disneylandia. 100 castillos y 100 ruedas y no sabes para dónde agarrar. Yo lo que digo es. Empieza pequeño, pruébalo y luego escálalo. Para eso existe Alibaba. Cuando tú quieres escalar, no tienes que ir a Cantón, ni tienes que ir a Shanghái, ni tienes que ir a ninguno de esos lados. Tú dices, yo quiero vender uh, billeteras para hombre. ¿Quién me hace billeteras para hombre? Y Alibaba te va a dar toda la información. Pero antes de estar en Alibaba... Aliexpress, porque es el hermano chiquito, ¿verdad? Que te permite comprar por unidad y hacer dropshipping. Entonces, yo no le veo la necesidad. Yo en mi grupo de estudiantes, déjame contarte esto, tengo personas que ya fueron y ya vinieron de China. Y ahora me dicen, Edgardo, yo tenía que haber aprendido todo esto antes de irme a China, porque un viaje a China te cuesta cuatro o cinco mil dólares, más, más un montón de cosas más. Y además los chinos, como ella misma me lo dijo, cuando tú le dices al chino, yo quiero esta bolsa, el chino dice, sí, pero de esta bolsa me tienes que comprar mil. Ah, no, pero yo quiero esta otra bolsa, a ah, mil también. Entonces, quieres diez colores, son diez mil piezas. Cuando tú estás haciendo negocios con los chinos de, de México, o de California, o de Nueva York, o de Las Vegas, o de donde estén. El chino te dice, no, yo te vendo por docena o por cientos, cien de este, cien de este. Cien. Entonces yo siempre digo esto, empieza pequeño, gana poco, pero vas probando el mercado. Y cuando ya estás listo, atraviésate el planeta y vaya a China a comprar. Pero acuérdese que China va a ir a traer containers. Yo el sábado tuve un alumno mío que él ya está trayendo containers, pero él ya lleva dos años de experiencia en eBay y en Amazon. Y ya él dice, yo ya sé qué es lo que yo vendo. Es más, lo que yo vendo, nadie de ustedes va a querer venderlo porque van a pensar que es basura. Pero yo estoy vendiendo eso muy bien. Esa es la experiencia. Él encontró un nicho de mercado, un producto, lo llevó escalando y listo. ¿Verdad? Muy bien. Gio, un saludo y un abrazo hasta Puerto Rico para ti también. Eh, Silvia Valencia, el enlace. Ok. Eh, José Cepeda, aún no tengo ATN número, lo ocuparé, no sé qué es el ATN, me imagino que quiere decir el ITIN o qué quiere decir, o el IEN de, emplea de empleador, en todo caso, no sé, pero si, va, si vives en Estados Unidos, a ver, muy bien, si vives en Estados Unidos, tú te puedes hacer millonario en el comercio electrónico, pero necesitas tener una cuenta de banco. Una cuenta de PayPal y tu número para pagar impuestos. No importa si es un ITIN o un seguro social. Lo vuelvo a decir: te puedes hacer millonario en Estados Unidos y no necesitas otra cosa, solo que tener una cuenta de banco, tu cuenta de PayPal y tu número para pagar impuestos. Tu estatus migratorio, eso es para las noticias. Pero para hacerte millonario, nadie más te va a pedir otra cosa. O sea, ese peda número de impuestos si lo necesitas, compadre. Si no, no puedes hacer negocios. Ahí sí. Ya, ahí yo no te puedo decir ya nada más. Ya te lo dije. ¿Muy bien? Muy bien. Y eso es bien fácil. Ve con la persona que prepara los impuestos. Dile que necesitas tener un ITIN. Y lo puedes hacer incluso hasta por teléfono. Y te lo dan en el mismo momento el número de ITIN. ¿Ok? Eh, dice aquí. Hola Edgardo, como te comenté, quiero inscribirme, soy de México y espero estar dentro de las primeras veinte personas. Mándame el enlace, por favor. El curso de nivel Kinder. <laughs> eh, dice: son dos lugares. Mi hermano ha vendido por Facebook Store, le platiqué y le interesa mucho igual que a mí. Eh, por favor, esperamos ser de los primeros. Si sí, no te preocupes. Luego dice Edgardo: me interesa el curso, pero tiene que ser desde el primer nivel, porque yo no tengo nada de experiencia. Gracias de antemano. No hay ningún problema. Ahora voy a dar un consejo para ustedes también. Yo tenía la intención de hacer negocios en flea market como lo hacen algunos amigos, pero esto es gigante. Uh, déjame decirte algo, el mercado pulgas, ¿verdad? Ok, déjame decirte algo, no descartes hacer las dos cosas, no descartes hacer las dos cosas y yo te voy a explicar por qué. Cuando yo llego a la sesión de múltiples canales de venta, uno de los canales de venta son las ventas uh, en persona. Déjame darte un, un ejemplo. Perdónen que me levante. Yo no me voy al mercado de pulgas. No, lo, no voy ni voy a mandar a nadie a hacerlo. Pero si fuera el caso, yo lo haría. Yo tengo productos físicamente en mi posesión que yo puedo vender en persona. Entonces, tú puedes ir a un mercado de pulgas si tienes un, un producto, ¿verdad? O también puedes usar localmente. Aplicaciones, yo sé que en cada país, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Sudamérica, hay aplicaciones de venta local. Nosotros en Estados Unidos tenemos 5 miles, o sea, 5 millas a la redonda. Facebook Marketplace, eso es espectacular. Etsy, Offer Up, o sea, existe mucha posibilidad. Así que no lo descartes, compadre. Si tú tenías esa, esa, ese pensamiento, puedes ir al. Mercado de pulgas y adicionalmente tener tu venta en línea. Entonces tú le, incluso tú le puedes decir a la gente, quiere el producto, yo estoy en tal mercado, véngase para acá. Si es localmente, entonces la gente llega, ve tu producto y ve lo demás que tienes. Lo más seguro es que lleguen por uno y se lleven más cosas. Así que la respuesta es, no descartes nunca. Yo siempre digo, múltiples canales de venta. Mientras más canales de venta tienes abierto, mejor. Samuel Castro, estoy interesado en el curso. Mándame el enlace, por favor. Quiero estar entre los primeros. Perfecto. Muy bien. De antemano, gracias. Gracias a ti por la confianza. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ir terminando, pero para hacer las cosas bien, como yo corté la otra transmisión, voy a poner aquí al final la entrevista que puse en el otro video y que corté para que quede todo esto en un solo video y escuchen ustedes un poquito más de información. ¿Les parece? Bueno, quiero agradecerles a todos por su confianza. Yo estoy muy contento porque cuando yo le decía el otro día algo um, a, en una transmisión, en el 2008, cuando yo vi venir la crisis, yo tomé muchas decisiones. Entre las decisiones fue que vendí las acciones de mis empresas, me fui a dirigir una estación de televisión, pero un año después decidí regresar porque yo dije, ya pasó la crisis o ya va a pasar y vamos a entrarle duro a lo de los negocios en Internet. Y desde el 2009 hasta acá estamos y con la bendición de Dios todo ha ido muy bien y creciendo muchísimo más. Hoy lo que estoy viendo es eso. Yo no oigo malas noticias, no oigo muros, no oigo persecuciones, no oigo todo ese montón de cosas que nos distraen y nos desenfocas. Yo lo que estoy viendo son unas grandes oportunidades, unas puertas inmensas abiertas para la gente que lo quiere aprovechar y que se quiere enfocar. Así que espero que ojalá. Sean muchos como yo los que logremos ver esto, enfocarnos y sacar adelante nuestro propio sueño. Recuérdate, los gobiernos no fueron creados para resolver los problemas, los gobiernos fueron creados para controlarnos y para que nosotros les paguemos para que nos controlen. Tu destino y el destino de tu familia está en tus manos cuando tú lo tomas. Así que bienven bienvenido a la nueva era de los negocios electrónicos. En, las en la próxima hora. Todos los que han solicitado el enlace lo van a empezar a recibir. Bendiciones para todos. Que tengan una semana llena de éxitos. ¿Qué es lo que debe de saber una persona para aprovechar el comercio electrónico y esta explosión de Amazon? Los últimos cinco años han sido espectaculares. Me he convertido en un verdadero fanático de lo que es el mercadeo en las redes sociales, especialmente en Facebook, y usando el video marketing. He podido ver cómo mi negocio ha crecido en más de 10 veces, pero lo más importante creo de esta experiencia es poder haber ayudado a cientos de emprendedores y profesionales para que sus negocios también adquirieran a miles de nuevos clientes y cerraran nuevos contratos. Es espectacular saber que una plataforma como Facebook nos da acceso a un mercado de más de 200 millones de usuarios de las redes sociales que hablan solamente español. Esto realmente es mucho poder cuando nosotros entendemos que una de las necesidades más grandes que tienen las empresas, los profesionales y los proyectos comerciales es conseguir nuevos clientes. La realidad es que existen muchas uh, plataformas y muchas redes sociales, pero si una plataforma debe de aprender a usar eh, de forma correcta un emprendedor o un empresario es Facebook, ¿por qué? Porque el perfil de las personas que usan Facebook exactamente es el perfil de las personas que nosotros estamos buscando. Adultos que están en su era productiva, que están buscando respuestas, que están buscando soluciones. Yo he podido ver cómo hay emprendedores que han trabajado, por ejemplo, un año y han logrado en una de sus fanpage más de un millón de seguidores. ¿Qué significa cuando tú tienes más de un millón de seguidores? Tú puedes hacer cualquier promoción de cualquier producto, hacer cualquier lanzamiento, hacer cualquier presentación y saber que la matemática está de tu lado. Por lo menos... 10.000 ventas o 10.000 transacciones comerciales. Eso realmente es poder. Y si un empresario lo entiende, que en un año puede lograr tener más de un millón de seguidores cuando usas de forma correcta el mercadeo en Facebook, realmente eso es mucho poder y te da la oportunidad de predecir el futuro de tu negocio. Por eso es que yo soy un fanático y recomiendo que las personas tengan que independientemente si están vendiendo en Shopify. Amazon, incluso en su propio website, tienen que convertirse en expertos en mercadeo de cómo se usa Facebook Marketing. El secreto. Siempre están preguntando cuál es el secreto para tener éxito en las redes sociales o, en este caso, para tener éxito cuando hacen mercadeo en Facebook. Pero déjame que la propuesta es que todo el mundo puede llevar adelante y tiene que ver con las tres C sí, Eres...